Starting off from ice, right? Hola, ¿qué tal? How are you? You are not from ICE, you are from Gwinnett Police. Yeah. The people say immigration has a raid here with the this kind of cars. No, I'm just working for the church. Oh, that's right, with a particular car. Okay. Pueden ver, gente, estamos hablando de este tipo de vehículos con luces de policía que ahora mismo están aquí en la Beaufort Highway. La comunidad está en alerta por este tipo de vehículos. Estoy acá en la Beaufort Highway, donde recibimos reportes de oficiales de inmigración. Como pudieron ver al principio, logramos agarrar unos segundos antes. Hay dos vehículos particulares con luces de policías. Estaban parqueados aquí, detenidos aquí, justamente en la Beaufort Highway. Y esto creó pánico en la comunidad. La comunidad creyó que se trataba de agentes de inmigración. Entonces, estamos acá justamente porque hay personas que creen que hay redada de inmigración ahora mismo aquí, en estos apartamentos en la Beaufort Highway. Pero, como les probé, lastimosamente no pude agarrar más tiempo las imágenes, pero los segundos que vieron al principio, ustedes pueden darse cuenta de que hay muchísima información que está circulando, que evidencian el terror en nuestra comunidad. La gente está preocupada, la gente está temerosa. Acabo de salir de un vecindario latino, exactamente ese que está enfrente, y la comunidad está encerrada. La comunidad no ha abierto puertas porque piensan de que los agentes de inmigración son los que están aquí enfrente. Así es que justamente llegamos hasta aquí, a la Beaufort Highway, para verificar esa información. ¿Y qué es lo que vimos? Bueno, son vehículos particulares con luces de policía, claro, pero son policías del condado de Gwinnett. Estaban literalmente dirigiendo el tráfico aquí frente a una iglesia. Hay una iglesia pequeña por acá que les pagan a los oficiales su tiempo libre para que les dirijan el tráfico cuando la gente va saliendo. Y eso habría creado pánico. Eso, la gente estaba preocupadísima, creyendo que se trataba de agentes de ICE. Para los que no vieron eso, por favor, cuando termine esta transmisión en vivo, regrésense, vean la página y vean este Facebook Live. Ahí verán la conversación que tuve con el oficial de Gwinnett. Fueron unos segundos antes de que él se retirara. Se había detenido aquí, se había detenido justamente aquí con su carro, con las luces azules prendidas. Y eso había creado pánico. La gente estaba creyendo de que era redada de inmigración, ¿verdad? Esto acá, en este complejo de apartamento. Por favor, ¿verdad? Lo más importante es estar prevenido, pero guardar la calma. Porque cuando uno entra en pánico, se pone a ver fantasmas donde no los hay. Así es que, por favor, déjenme saber en mi comunidad cualquier cosa que ustedes vean anormal en sus vecindarios. Pero por ahora, en lo que respecta a Georgia, no tenemos indicios de que haya ocurrido nada grave relacionado con inmigración. Tampoco lo estamos negando, lo aclaro, porque es muy posible que haya ocurrido algo tal vez en la mañana que nadie se ha dado cuenta. Esa posibilidad existe. Pero algo masivo, grande, como el presidente lo anunció, en el estado de Georgia no ha ocurrido. Ojalá que todas las personas que nos siguen, tanto en este estado como en otros lugares, estén pendientes de las publicaciones, nos manden información, nos manden fotografías, graben con sus celulares. Ustedes mismos pueden convertirse en reporteros de Mundo Hispánico. Vamos a estar todo el día en las calles. El equipo de Mundo Hispánico estará pendiente todo el día para dejarles saber a ustedes lo que veamos y lo que encontremos. Por ahora, nada grave que lamentar, lo cual es una buena noticia. Pero sigue en sintonía de Mundo Hispánico, compartan este Facebook Live, compartan nuestra página. Es muy importante que su vecino, su amigo, su familiar sepa que hay un medio de comunicación trabajando cuando es necesario las 24 horas para darle información exacta, concreta y desde el lugar de los hechos. Así es que con esto me despido. Por favor, vuelvan a este Facebook Live y vean la conversación que tuve con el oficial del condado de Gwinnett unos cuantos segundos, que me confirmó que no era ICE. Yo le pregunté que si se trataba de ICE, aunque ya sabía la respuesta por su uniforme, él me lo negó y me dijo que solamente estaba tratando de dirigir el tráfico aquí frente a la iglesia que está en esta localidad de Beaufort Highway. Con esto me despido, comunidad. Hasta pronto. Su reportero, su amigo Mario Guevara. Recuerde, lo vio primero aquí.